no nos van a hacer nada. Los infortunios, las pandemias. Y teníamos así hasta 28 mil, que se redondea a los 30 mil, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil. Tenemos 90.309 personas que lamentablemente han fallecido a consecuencias de las complicaciones de la enfermedad. Este miércoles 28 de octubre, México rebasó los 90.000 muertos por COVID-19, lo que supera por más de 30.000 la cifra catastrófica pronosticada por el doctor Hugo López-Gatell. Ahora, desde luego, y quiero dejarlo muy en claro, las personas que fallecieron, fallecieron. Y es que desde el principio el gobierno federal no se preocupó por la llegada del COVID-19 a México. Así se expresaba el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de la pandemia. Levantó esta primera etapa de propaganda sobre el coronavirus. En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores. Mire, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar, hay que abrazarse. No dejen de salir. Incluso el presidente dijo el 26 de abril que ya se había domado la curva. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. El secretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que el país tiene cifras en mortalidad similares a las de las primeras semanas de la fase 3. Por su parte, el INEGI detalló en un comunicado que existe una posible saturación en los panteones de la zona metropolitana. En nuestro caso, desde las estadísticas de gobierno nos interesaba ver la saturación que podría estar sujeta el servicio de panteones y cementerios en los municipios que se encuentran o que corresponden a las zonas metropolitanas del país. Hasta el momento se han realizado un total de 2.344.805 pruebas de COVID, lo que representa menos del 2%, lo que ha puesto a México en el último lugar de las pruebas COVID entre los países de la OCDE. Reportó para Canal 6, Pepe Arriaga.